todos sean bienvenidos a un nuevo video, carajo. Ya ni me acordaba cómo grabar el saludo. No, mentira, mentira. Realmente les voy a decir algo, amigos. Este video, pues, no estaba planeado para subirlo, ni mucho menos. Iba a subir video hoy, de hecho. Pero lo vi necesario porque ustedes están muy preocupados. Me han estado mandando mensajes por Instagram, por Twitter, aquí mismo en YouTube. Y en mi página de Facebook sobre todo lo que está pasando ahorita en YouTube de la ley Copa. De que si mi canal va a desaparecer, de que por qué no he subido videos. Y que creo que vamos a empezar por ahí. Antes que nada, amigos, les quiero aclarar que, pues, sí, no he subido videos porque, bueno, ustedes ya se dieron cuenta, es evidente. Porque hemos estado viajando a convenciones de anime, etcétera. Entonces, no me da tiempo y me estreso y básicamente eso. Y que, bueno, como ustedes saben, también tengo un segundo canal que, por si no lo conocen, amigos, ¿qué hacen, carajo? Vayan a verlo, se llama Pato Fail. Ahí subimos game fail, subimos gameplay. Está genial, amigos, yo sé que se van a divertir. Tienen que ir para allá, si es que no me lo elimina YouTube y sigue viviendo este canal. Bueno, ya una vez dicho eso y aclaro el punto de por qué no he subido video, vamos a comenzar a hablar sobre este tema que sí es un poco fuerte, digámoslo así. Porque muchos, muchos canales se van a ver afectados y... uf, esperemos que este canal no sea el caso, de verdad. Bueno, para los que no saben y se están asustando por el título de este video, no se asusten, todavía no está pasando nada. Pero bueno, básicamente lo que está pasando es que acaba de entrar una nueva ley que apenas se va a implementar en diciembre, algo así, tengo entendido. En donde todos los youtubers que suban contenido dirigido a los niños, pues, básicamente, miren, por todas las restricciones que van a tener esos videos, van a desaparecer. O sea, no solamente es por la monetización, no solamente es por... porque ya no van a ganar dinero ese tipo de contenido. No, no solo es eso, amigos. Si los youtubers suben contenido para niños y lo tienen en esa clasificación con la nueva herramienta de YouTube, donde tienes que a fuerza, sí o sí, poner si tu contenido es para niños o si tu contenido no es para niños. Si tu contenido es para niños, básicamente vas a perder, pues sí, obviamente, monetización. También vas a perder la pestaña de comunidad, también vas a perder que no vas a poder poner tarjetas en los videos ni pantalla al final de los videos. Vas a perder la campanita de notificaciones. O sea, YouTube no le va a decir a tus suscriptores, ¿sabes qué? Acaba de subir un nuevo video. No, o sea, van a dejar tu canal morir. Básicamente es eso, van a dejar tu canal irse al carajo. Y no solo eso, o sea, son muchas cosas las que YouTube te va a prohibir si tu contenido es para niños. Aquí, amigos, hay un problema muy grande, que YouTube no deja muy en claro cuál es ese contenido para niños, ¿no? Es decir, dice que, pues, si aparecen niños en el video, pues ese es contenido para niños, ¿no? Dice que si tú pones personajes de caricaturas famosas o animaciones famosas, pues es contenido para niños. Y si tú lo clasificas para niños y realmente no es para niños, y es que si tú lo clasificas mal, te puedes meter en un problema legal. Y es ahí donde todo puede ser muy grave, porque todo va a depender de lo que diga YouTube. Si tú estás 100% seguro que tu contenido no es para niños, pero para YouTube sí lo es, entonces pues te va a poner como que sí lo es. ¿Y por qué digo que es un problema grave? Amigos, yo he sufrido la parte de la desmonetización de algunos de mis videos solo por contener la palabra otaku, por decir chistes otakus. A ver, díganme, ¿qué carajo? ¿A quién le afecta un chiste otaku? O sea, obviamente no es algo que afecte, pero para YouTube, obvio, eso ya no... me lo desmonetiza, ¿no? A YouTube no le gustan tus chistes. Yo creo que es eso. A YouTube no le gustan ni chistes. Entonces, bueno, cuando me desmonetiza un video de chistes otaku, yo digo, hey, ¿pero por qué? No estoy insultando a nadie, no es un contenido para adultos, no es un contenido pervertido, no es nada malo, no, solo es un chiste. Entonces yo lo mando a revisión para ver si es cierto que estoy infringiendo algo, y yo, YouTube me dice, no, tu video sí es apto para todos los... para todos los públicos, sí, yo me equivoqué, ¿no? Entonces, amigos, ese es el problema que yo veo. Que si tú dices, mi contenido no es para niños, pero para YouTube sí, para el algoritmo de YouTube sí es contenido para niños, ya te jodiste. O sea, básicamente ya te jodiste. No sé qué vaya a pasar con mi canal. Bueno, según yo, o sea, hablo de Boku no Pico, de Yaoi, Yuri, según yo no es contenido para niños. Y es que, por ejemplo, para mí mi contenido no es específicamente de este canal, no es específicamente para niños. Mi contenido yo siento que es como para gente de 15 años en adelante, ¿no? Para YouTube un niño es de 13 años para abajo. Entonces, según yo, mi contenido no es para niños. Porque, bueno, toco temas de yaoi, toco temas de ecchi, hentai. Bueno, no, hentai no, creo que eso no. Pero sí toco temas un poco, pues... ¿para adultos? Para adultos, no para un público...
pequeño. Yo la verdad no hago videos para niños. Bueno, eso es lo que yo siento. El problema es que obviamente muchos niños ven mis videos y que para muchos youtubers es exactamente el mismo problema. Nosotros nos dirigimos a un público un poco menos de la adolescencia y adolescentes. No es como nuestro público más fuerte, que son los que más ven nuestros videos. El problema es que si los ven niños, no sé si ahí, por ejemplo, YouTube lo reconozca y diga, ah, no, tu contenido es para niños. O sea, si pongo una imagen ecchi, no es para niños. Amigos, no vean ecchi si son menores de edad. ¿Qué estás haciendo? Ey, deja tu celular. ¡No veas ecchi, carajo! Y obviamente, como ustedes se lo estarán imaginando, hay otro problema en mi canal, a pesar de que yo sienta que no es para niños. Y es un insulto muy típico que nos dicen a los otakus de... El anime es para niños. Entonces, ahí no sé si pasa afectando directamente o no por el hecho de que piense YouTube que a pesar de que el anime pues tiene clasificaciones, o sea, no todo el anime es para niños. Piense YouTube que pues sí, lo categoricen que todo el anime es para niños, entonces pues no puedes poner incluso imágenes de anime, ¿no? Por ejemplo, dice una parte de este comunicado que nos enviaron a todos los youtubers, de que si utilizas personajes de caricaturas famosas, igual es un contenido dirigido para niños. Yo me imagino, no sé, si utilizo a Goku, por ejemplo, que en teoría no debería ser para niños porque pues hay mucha violencia en ese anime, pero... O sea, en teoría. Pero para YouTube puede ser que sí sea un contenido para niños, ¿no? Entonces, no sé si ahí, por ejemplo, ataque ese tipo de videos, me ataque ese... No lo sé, no lo sé, la verdad. Yo sé que muchos me han estado preguntando, Pato, ¿qué va a pasar con tu canal? Pato, ¿qué va a pasar con tu contenido? Pato, ¿te vas a tener que desnudar para que tu contenido no sea para niños? Yo creo que sí, ¿eh? No, mentira, no. Creo que eso haría que YouTube eliminara mi canal. En lo personal, no sé si voy a cambiar a lo mejor el tipo de miniaturas que pongo. No lo sé, porque me da miedo que YouTube piense que los dibujos realmente son para niños. Y es que, amigos, esta ley no solamente va a pasar afectándonos a los que metemos, pues, dibujos en nuestros videos. O sea, va a pasar afectando a los que hacen animaciones, incluso independientes, a los que hacen tops, por ejemplo, de caricaturas, que diga... Las 7 caricaturas más graciosas de todos los tiempos. Por ejemplo, ese tipo de contenido lo va a tomar YouTube como que es para niños. Ese es un ejemplo. Entonces va a eliminar pues todas las funciones que les dije hace ratito, entre otras, porque pues no les dije todas. Yo sé que me han estado mandando muchos mensajes preocupándose, yo lo sé, y créanme que yo también estoy preocupada. No, les voy a decir que no, porque pues como ya saben, no solo tengo este canal, tengo el otro canal en donde pues sí subo gameplay de Minecraft, por ejemplo, de Roblox, de Cooking Simulator, de Granny. Es decir, subo diferentes tipos de videojuegos que a lo mejor para YouTube sea pues un contenido para niños. Bueno, Roblox sí es para niños, pero no sé si tengo que hacer que mi muñequito explote y salga sangre para que entonces lo considere que no es para niños. No sé, amigos, ya no sé qué tengo que hacer. Realmente esto también va a afectar a los que hacen gameplays, también va a afectar a los que en familia hacen un video y salen niños. Que en parte, amigos, no lo siento tan mal en el hecho de que pues ya no se van a utilizar a los niños, ¿no? Porque yo he visto muchos youtubers que lo hacen para explotarlos y conseguir dinero con ello, ¿no? O sea, esa parte yo la veo súper bien. Pero no me gusta que haya generalizado todo y ahora de plano, básicamente no puedes hacer nada, ¿no? Miren, yo les digo algo. Y antes YouTube te decía, oye, no, espérate, es que tu contenido es muy agresivo, no digas groserías, tienes que hacerlo más family friendly para niños, ¿no? Entonces tú dijiste, bueno, voy a bajar las groserías, ya no voy a poner imágenes explícitas, etcétera. No te cuidabas esa parte. Pero ahora YouTube viene y te dice, no tiene que ser para niños tu contenido. Entonces, ¿qué quiere que suba a YouTube? No entiendo. Perdón, amigos, me estoy exaltando, ¿no? Yo no sé si yo pueda continuar con el tipo de contenido. A lo mejor tengo que cambiar un poquito, a lo mejor no. No lo sé, o sea, todo se va a ver a partir de diciembre. No se preocupen, no voy a desaparecer. Relájense, para los que piensen que ya voy a cerrar canal, no voy a cerrar nada. Ya les dije, tengo otro canal. Si no me encuentran en este, estoy en aquel canal, subo videos casi todos los días. Y si no me encuentran aquí, estoy en mi página de Facebook, el canal del Pato. Si no estoy ahí, estoy en Instagram. Hay muchos lados donde me pueden encontrar y donde estoy subiendo contenido constantemente. Así que, chicos, relájense, respiren profundo, apoyen a todos los youtubers que ven. Pero bueno, como ya les dije, amigos, la ley no me parece mala para proteger a los niños. Claro que no, los niños también tienen que ser protegidos. Claro que sí, y más en este mundo del internet. Pero lo que no me gusta es que obviamente pongan que a todos los youtubers que tal vez los niños puedan llegar a ver, piense YouTube que su contenido es para niños, entonces pues los pasa afectando, y eso es lo que ya no me gusta, ¿no? Que sea generalizado para todos y pueda afectar a muchos, y muchos canales, pues por culpa de esto, lleguen en un futuro a cerrar. Eso es lo que ya no me gustó, ¿no? Lo que ya sí nos afecta a todos. Por el momento, obviamente, yo por mis redes sociales, ya saben, Instagram, Twitter, Facebook y aquí mismo en YouTube, yo les estaré informando si tengo algún problema, si me está atacando YouTube de alguna forma, si tengo que cambiar forzosamente algún tipo de contenido, hablar de puro ya hoy, no sé.
No, mentira, mentira. Yo les estaré informando todo, no se preocupen. Recuerden, amigos, suscribirse a mi otro canal, Pato Fail. Ahí también me están encontrando. Y por si pasa algo, no sé, yo en ambos canales les voy a contar todo. Voy a estar hablando de todo. Realmente, chicos, yo espero de corazón, yo espero que no nos pase afectando a nosotros. Y pues a muchos amigos youtubers que también no me gustaría que se vieran afectados. Pues nada, chicos, eso es todo en este video. Realmente, pues espero me haya dado a entender. Pero pues nada, chicos, ya saben, tienen todas mis redes sociales aquí en la descripción del video. Y pues nos vemos en el siguiente video, que ahora sí es el que yo iba a subir, no este. Espero de verdad que pues no desaparezcamos, que aquí estemos juntos y familia Patuna presente. No nos vamos a ir, yo espero que no. Los amo, carajo.